thank you Bueno, queda Venezuela eliminada entonces en esta primera ronda. Por supuesto, eh, quizás al comienzo de la Copa viendo el panorama, si te decían, bueno, Venezuela al final se fue con dos empates, con todo esto que estaba sufriendo, tú decías, bueno, ok, luchó, eh, peleó y, y al menos consiguió dos empates. Pero queda ese sabor a, a que sí, se claro. pudo hasta lograr un poquito más, porque se llegó con opciones claras. Es más, al medio tiempo se estaba clasificando, porque Venezuela uh -huh. estaba empatando y Ecuador Ecuador. estaba perdiendo con Brasil se estaba clasificando como cuarta de grupo y, y bueno quedaba esa ilusión por supuesto pero vamos a hacer un balance también de, de la Copa América en general no eh, y aquí sí podemos incluir por supuesto los partidos contra Ecuador contra Colombia y contra Brasil porque hay ciertas cosas que quedan marcadas no más allá de la línea de cinco la dificultad de la creación de ocasiones la poca efectividad también de cara al arco las pocas que se tuvieron imagínense apenas hicimos dos goles eh, uno de un mediocampista y otro de un lateral que entró desde el banco, para que tengan una idea, ¿no? Y, y, y esas cosas son cosas que se pueden, se pueden ir analizando, ¿no? En general, ¿qué destacas de, de esta Copa América de Peseiro y qué crees que se puede trasladar a las eliminatorias sudamericanas? Bueno, creo que, re, repito, el tema de, de que empieza a dejar algunas raíces de lo que él quiere, el entrenador, eh, puso, puso un orden dentro de la situación irregular que no era fácil que le tocó vivir a él como, como director técnico o seleccionador, que es rearmar un grupo de la noche a la mañana y que el equipo le haya respondido. No, no estoy hablando tanto de lo futbolístico, porque en lo futbolístico todavía no, no puedo o, o en esta copa no voy a evaluarlo al un 100%, demasiado, demasiado difícil lo que tocó pero creo que el entrenador tiene, las tiene bien puestas, como decimos en Venezuela, para tomar, para tomar las cosas. ¿no? Bueno, tengo 15 bajas, ¿qué hago? ¿Qué hago por acá? ¿Cómo hago? Eh, ¿Cómo soluciono? ¿Cómo intento jugar? Y creo que le sale bien, eh, por, por lo menos no ante Brasil, porque el resultado habla por sí solo, lo pierdes 3 a 0, pero sí en los dos partidos siguientes tenía rato que no veía una, una selección venezolana con eso que se necesita para cuando <laughs> está falta de algo poder equilibrar y esa falta de algo era el juego, que es la gran deuda que todavía voy a tener. No puedo, repito, porque qué fastidioso tema, pero es la realidad. No, no podemos darle una evaluación en profundidad de lo futbolístico a una selección con tantas bajas. Eh, pero, si sí tengo mis preocupaciones en los cambios tardíos del entrenador, no hoy, creo que hoy reacciona al sesenta y tanto y no... Está bien, Eso, así debería ser, ¿no? Así debería de ser. Eh, tengo cierto temor a que no rompa el molde, me gustó esa, fra esa frase que utilizaste. Hoy era un día donde, bueno, si perdías 3 a 0 no pasaba nada. Claro, claro. No pasaba absolutamente nada. Es más, eh, si dejabas a 3 atrás y todo el mundo para adelante, bueno, okay. no pasaba sí, nada. Eh, y, y en una eliminatoria suramericana, si tú no propones juego, no funciona, porque no es, más allá de lo que parece lógico, porque bueno, si no propones cómo haces goles, váyanse a la, a la Copa, a la Eurocopa, donde los equipos... Que no proponen, pero que tienen una idea de contragolpe bien clara, llámese Austria y, y hoy República Checa, uh -huh. hicieron que Italia estuviera, la estuviera aquí, sí. y se tuviera que ir a prórroga y dejaron Hungría, fuera a, a, a Países Bajos. Hungría, ¿se sí, sí, entienden? Sí. O sea, van con una idea que es defenderse 90 minutos, pero saben posicionar el ataque cuando el rival les da una, dos o tres. Uh -huh. Venezuela no. Eh, la única que podemos decir que construyó de buena manera es el gol de, de Edson eh, Castillo, sí. Castillo. Es una jugada muy bien construida, bien elaborada y la típica de, de tener carrileros eh, que abres la cancha completamente. Porque el segundo gol, el de Ronald... Es más la, la desesperación de buscar el empate. Desde el, la mitad de la cancha la, la, la soltó la, al punto penal a ver qué pasaba. ¿no? Y después sí, la hay precisión un, y la buena La precisión, de la definición, la diagonal, todo eso se, se acumula. Pero no es una elaboración de juego como si, si revisan, por ejemplo, y vuelvo a, a viajar a la Eurocopa, el primer gol hoy de... El, perdón, el segundo gol de los checos ante... Eh, Países Bajos, uh -huh. claro, con uno más por la expulsión de un, de un, de un futbolista de Holanda, eh, etcétera, pero vean ese gol como todo, todo metido atrás, dio un centímetro y empezaron los pases correctos, precisos al pie para la definición del 9, solo empujándola. Eso no lo tiene Venezuela. Si sí, el plan va a ser ese entender que hoy por X causa somos menos que los rivales, nos vamos a meter atrás como Hungría, como los checos, como los austriacos, y vamos a contragolpear. Yo no siento que Venezuela eh, contragolpee de buena manera. Y sí. creo que tiene piezas para contragolpear, si lo quiere, y para jugar a posesiones largas, que es lo que más estamos acostumbrados en los últimos años, porque eh, hoy no estaba Juan Piañor, pero pueden contar con Juan Piañor, puedes contar con Otero, con Sabarino con Soteldo, tienes eh, buen manejo de pelota con eh, Junior Moreno, tienes velocidad sin... tienes velocidad con Machis, con eh, John Murillo, no los estoy colocando al nivel de Argentina y Brasil, que no sí. se malinterprete mi comentario, pero creo que hay herramientas que el técnico todavía no me ha mostrado que puede explotar. Me enderezó ciertas cosas en cuanto a lo defensivo que hoy, por, hoy, hoy no me gustó es otra cosa, o, o, o por cómo movió, o por cómo hizo cambios, pero en líneas generales en la Copa, eh, si no hubiese sido porque la pelota quieta nos pone a parir, sí, Venezuela pudo maniatar a casi todos los buenos delanteros que se enfrentó en la Copa, incluso a Brasil le costó una barbaridad hacerle el gol a Venezuela. Sí, vamos a repasar precisamente cada uno de esos partidos. Brasil abre el marcador con un gol de Marquinhos en una pelota parada. Uh -huh. Después Colombia no hace gol, también gracias a una gran actuación de, de Wilker, hay que también destacar. A lo claro, mejor de la Copa. Y sí. Contra Ecuador se abre el partido otra vez con un balón eh, parado, el segundo gol es en, en un contraataque en el que agarran mal parada la defensa Vino de Tinto y hoy se vuelve a abrir tres de los cuatro partidos, las tres de, eh, a ver, los tres partidos que se empiezan perdiendo. Se abren con una pelota parada. Entonces ahí es algo que, que se puede también evaluar. No salió bien Peseiro y la defensa vino tinto no, en, no, ese no. Sentido, en ese sentido, en ese aspecto. Tuvo mala suerte en algunas porque eh, tratabas de rechazar y le pegaba a alguien en la espalda, en la nuca. En, en el, el segundo, segundo gol de Ecuador, sobre todo. Por ejemplo, y hoy también fue medio desbarajuste ahí, pero porque tú también estás marcando mal. No, no, no es nada más mala sí. suerte, tú también estás marcando mal. Eh, pero es una tarea pendiente, porque estamos y, y parece que nos llevamos la contraria, Alejandro, porque estamos resa eh, sí, resaltando el trabajo defensivo, pero, pero la pelota quieta fue un parto y, sí. y eso es parte del trabajo defensivo. eso es, y, y creo que ahí hay, ahí hay trabajo. No sé si pasa por concentración, eh, no lo sé. Ahí sí que no, 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 no sé qué evaluación darle o qué. Opinión colocarle allí, pero lo cierto es que en todos los partidos que recibiste gol, te abrieron el marcador con una pelota quieta. Sí, y ahí por supuesto eh, se va todo el trabajo que hiciste, lo botas por la borda, ¿no? De una sola vez si no puedes marcar bien la pelota parada. Es, eh, es difícil ser el 9 de una selección que está jugando al estilo venezolano hoy en día, eh, pero cuando ves este tipo de, de, de semanas o de, o de torneos, te das cuenta que sin Rondón cuesta más, sin Rondón y Martínez, ¿no? Que Martínez no era tampoco a lo mejor para mandarlo a la guerra, en eso solo digo, ¿no? En eso creo que Rondón tiene más espalda por un tema físico, eh, pero ojalá, ojalá esté todo el mundo sano, porque yo creo que esta selección sí tiene para... Para que futbolísticamente hablando nos muestre algo más sí. en ataque. Sí, sí. Inclu incluso si usando esa misma línea de tres, ¿no? Que, que, sí, si, que claro, pueda lograrse un, claro. un, un juego un poquito más vistoso con los nombres que van a volver, por supuesto, con Yangel, con Tomás y juega Tomás, con Sabarino, con Otero, con Soteldo, con Machis, con Rondón. Ahí hay como para que Venezuela juegue un poquito mejor, ¿no? Mm. Eh, sobre todo ante estos rivales, ¿no? Sacando Brasil, Argentina. El resto de Sudamérica creo que Venezuela tiene con qué plantear, incluso Uruguay, que Uruguay por nombre debería estar ahí a ese nivel más o menos similar al de Argentina y no lo está. La verdad es que no lo está.